Suceso con ellos, noticia al canal 12 con Yosel Joel Martínez. Noel Martínez, perdón. Hoy acá en el año electivo en el Instituto Andrés López Díaz. Hijo, las perspectivas tuyas para este año. Espero aprender más, mejorar en mis estudios y eso. Contanos, ¿de dónde nos decías que venías? Primero, ¿de qué instituto? Vengo de un SAT allá en Atlántida, en Jutiapa. Cuéntanos, al momento de llegar al instituto, las comparaciones a nivel educativo. Aquí es mejor, aquí está más accesible a todos, hay hasta talleres y hay más maestros y más materias. Y allá casi no, y no había un instituto propio, era la escuela que la prestaban. Contanos, al momento de venir a tus horarios, a tu instituto, ¿cómo te sentís? Me sentí bien, todos me trataron bien al principio, todavía lo siguen haciendo. ¿No has tenido ninguna limitancia con tus alumnos, de repente, porque sos alguien especial? No, todos me tratan bien, me llevo bien con ellos, son bien buenos conmigo. Contanos, sinceramente, contanos, hijo, estamos hablando que sos un joven emprendedor, un joven ejemplo de seguir en nuestro pueblo por tus limitancias. ¿Ha sido de nación lo que te ha pasado? Sí, desde que nací fui así. ¿Problemitas más en tus piecitos? Sí, pero nada, no me gusta eso. Pero te sentís muy fortalecido por Dios. Sí, me siento bien con Dios, Él me ayuda en todo y mis padres también. Contanos, por ser un jovencito en especial, ¿has recibido alguna ayuda por parte del Estado, por parte de nuestro gobierno municipal acá? No, no que yo me acuerde, no sé si me han ayudado de cuando estaba pequeño, pero ya ahorita no me han ayudado. Acá en el instituto recibís el respaldarazo de tus maestros, del consejo de maestros, del director, por alguna ayuda también social. No, normal, como tratan a todos. Te ayudo, tenés el respaldo de tus padres, sabemos que mucha fortaleza. Sí, gracias a Dios ellos me ayudan en todo. También nos decías que habías visto el reportaje de tu abuelito que nosotros enviamos a nivel de YouTube. Sí, lo estuve viendo ahí en mi celular. ¿Cómo te has sentido? Me siento bien de que lo hayan tomado en cuenta ahí. Hacer ese llamado a los jóvenes de este pueblo, que realmente lo mejor que les puede pasar es buscar el estudio, prepararse, porque es la mejor herencia que puede recibir uno como ser humano. Sí, a todos los invito a que estudien, que para que el día de mañana tengan un buen trabajo y no se anden matando ahí abajo del sol. ¿Qué le quieres decir a las autoridades de nuestro pueblo, a las autoridades gubernamentales, que también socialmente los seres humanos también hay que fortalecerlo? Ese llamado a hacerse. Sí, no sé si me pueden ayudar, si lo pueden hacer, que lo hagan y se los voy a agradecer mucho. ¿Esperarías que te fortalecieran con una beca? Sí, eso me gustaría mucho. Después que termines tus estudios acá en el instituto, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué carrera te gustaría prepararte universitariamente? Espero ir a estudiar contaduría y finanzas. Y para eso necesitarías que tal vez el gobierno te diera una beca para que pudieras seguir con esta ilusión y esta esperanza como joven. Sí, eso espero. ¿Cuántos años me decía que tenía? Tengo 16 años. Algo más, amigo para nuestro pueblo, algo más para nuestros padres, ese consejo. Que apoyen a sus hijos, que le brinden todo su apoyo y que les den sus estudios si pueden. Para finalizar tus pasatiempos. Solo paso en mi casa, solo,
Y cuando me, así cuando estoy en el colegio, hacer mis tareas. ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta. ¿Qué equipo? Montagua. ¿Montagua, Canjo con? Las Cabras. ¿Dos Cabras? Sí. ¿Algún personaje que admires acá en el municipio? No, casi no sé mucho aquí, como hace poco bien. ¿Qué te parece el noticiero que dirigimos nosotros en el Canal 12, el medio de comunicación de este pueblo? Muy bueno, muy bonito. Me gusta verlo así cuando empieza la noche. Gracias y bendiciones. Gracias a usted también.